nombre es Julián Rivas, Francisco López, conoce a Leo y Daniel Duarte. Nosotros tenemos el proyecto, estamos en la cúpula del proyecto. Yo le voy a pedir a que nos envíe una sola hoja, donde le ponga por puntos los casos que son dignos de resaltar. Yo me voy con la idea de acá, de que tengo una organización política por la cual seré candidato proclamado antes de las primarias internas. Cuenta con eso. Eso es un poco de idea. Lo que hagamos la asamblea aquí, cuando tú digas. Y uno no sale de esto. O sea, que el tema de la asamblea, hasta que no tengamos nosotros el manejo del partido, que podamos disponer de los fondos para hacer asamblea, no sé, como parece. Gracias. ¿Qué tiene que darse? No, hagan un resumen. Sí, pero no para el teléfono. No, en WhatsApp, pero por un WhatsApp. Sí. No, para el teléfono, lo quita. Partido Nacional Voluntad Ciudadana, PNVC, presenta nueva directiva. El Tribunal Superior Electoral suspende directiva PNVC electa en febrero. Disidentes del PNVC revelan quién financió asamblea suspendida por el Tribunal Superior Electoral. Tribunal Superior Electoral ratifica a Juan Cohen como presidente del PNVC. Ahí son las personas que querían a Porfirio. ¿Por qué? Porque si no llevan un candidato potable, fuerte, sólido, ese partido nunca va a sacar la cuota que se necesita para, según la ley, que son 51,000 votos, para seguir operando como partido. Esa es la situación. Pero Porfirio tenía un partido, que eran dos que lo iban a apoyar a él como candidato, que era ese y otro. Entonces Porfirio echó a un lado ese partido y se va como candidato por el otro partido. Ustedes saben cuál es la preocupación mía, que este señor, el pastor, no va a dejar de estar tirando cosas en el aire. Que le dijeron, que el asistente de Porfirio le dijo. ¿Cuál es el asistente de Porfirio? La asistente de Porfirio no está autorizada a dar datos, porque es una empleada, una secretaria, que no es miembro del partido. Y yo no he hablado con él, ni ninguno. Entonces, estoy aclarando esto, porque él dice que ni Porfirio ni que las elecciones son entre el PRM y el PLD. Porque aparentemente a él está negociando con el PRM, posiblemente, digo yo. O con el PLD, no sé. Pero es cierto que Porfirio iba como candidato en ese partido. Pero cuando se suscitaron los problemas, la asamblea de ese partido con Leonel Fernández y el grupo de partiditos que están apoyando a Leonel, y sí, ese partido iba a pasar a nombre de Porfirio, con todas las de la ley, pero Cohen es quien tiene el tranque. Estamos en los tribunales, pero usted sabe que la influencia de Leonel Fernández es muy grande, y más en ese nivel. Nosotros le estamos diciendo hoy aquí que responsabilizamos a Leonel Fernández, Roberto Rosario, José Francisco Peñaguaba, los Bincho Castillo, porque están metiendo delincuentes que nosotros tenemos la prueba y la ficha de cada uno en este partido. Y lo meten en una asamblea que el sábado, que el domingo, se demostró que ellos no tienen, no son ni miembros, no están inscritos en la Junta, porque le está hablando a usted el secretario nacional de organización del PNVC.